Híjole, ¿no saben qué programón tenemos hoy? La principal promesa del equipo de Arturo Monroy Presenta es generar contenido de calidad, familiar y divertido. En nuestro escenario hemos tenido gente de primer mundo, pero hoy tenemos gente de otro planeta. Acompáñenme. Metros de largo, 2.800 toneladas de peso, 500 millones de dólares y 3 astronautas. 3, 2, 1. El cohete Saturno V salió de la Tierra en la misión Apolo 11, misión que hizo que el humano llegara a la Luna por primera vez. A pesar de que solo han pasado casi 50 años de aquel suceso, el hombre ha mirado con curiosidad las estrellas desde que existimos en el planeta. Pero la llegada a la Luna no ha sido el único evento en nuestra carrera espacial. Ha habido muchas misiones y proyectos. ¿Sabían que en este momento hay 6 personas que viven en el espacio? Allá arriba, a más de 400 kilómetros de altura, ahorita está flotando una nave que viaja a más de 27.000 kilómetros por hora. O sea, le da la vuelta a la Tierra más o menos 15 veces en un día. Es más rápido que los chanclazos que las avientan las mamás cuando no llegan con las tortillas. En este momento, hay gente que dijo que quería ser astronauta y están viviendo allá arriba con la mejor vista del mundo. Les estoy hablando de la International Space Station, o dijera Albertano, de la Estación Espacial Internacional. Acompáñenme a ver el siguiente reportaje. La Estación Espacial Internacional es un centro de investigación que está flotando en el espacio alrededor de la Tierra. Esta nave está permanentemente tripulada y es uno de los logros más importantes de la ingeniería del mundo. Se comenzó a construir desde 1998 y en la actualidad la comunidad internacional la sigue ampliando. Es el objeto artificial más grande en órbita terrestre. Mide más de 100 metros de largo y casi 90 de ancho. Pesa más de 400 toneladas y su energía es proporcionada por los paneles solares más grandes que jamás se hayan construido en el espacio. Gracias a la estación, hay presencia humana permanente en el espacio, pues al menos 2 personas la han habitado desde el 2 de noviembre del año 2000, y los otros 4 tripulantes se han estado rotando. Unos llegan y otros se regresan a la Tierra al cumplir sus misiones. Esta nave ha sido visitada por al menos 205 personas de 16 países y ha sido también el destino de los primeros turistas espaciales. Es un laboratorio, observatorio y base de ensayo para posibles futuras misiones a la Luna, Marte y quizá viajes a los asteroides. Recientemente está rediseñándose para propósitos comerciales, diplomáticos, turísticos y educativos. ¿Se imaginan que en sus clases de ciencias naturales, en lugar de ir de viaje a un museo, podamos ir al espacio y hospedarnos en esta nave? Pues esta es la Estación Espacial Internacional. Oye, me encantó la nave, ¿eh? Se parece a la de la película Gravity, donde Sandra Bullock salía volando al espacio con, ¿cómo se llamaba? George Clooney, ¿no? El otro astronauta, whatever. Ok, oye, pero está padrísimo, la verdad, este proyecto. ¿Qué te pareció? Me encantó ver cómo flotan en el espacio y le está dando vueltas al planeta. Sí, no manches. O sea, yo no sabía que orbitaba la Tierra y pues no está tan cerca como para que se caiga, ni tan lejos como para que la chupe el espacio, ¿no? O sea, está en un punto medio. En un punto medio. Y, o sea, orbita 27.000 kilómetros por hora. ¿27.000 kilómetros por hora? Sí, imagínate. O sea, son 15 vueltas en un día. ¿Sí? Al 15 vueltas en un día al planeta. Sí, está increíble. Y lo mejor es que, bueno, investigué que los astronautas
pueden ver hasta 15 amaneceres y 15 atardeceres cada 24 horas. Imagínate, si uno es increíble, imagínate 15. Está increíble, me encanta. Oye, pero ¿cómo va la nave dándole vueltas al planeta? O sea, gira como... Ah, mira, párate. Ok. ¿Casual? Bueno, empieza a girar. ¿Yo? Sí, tú. Ok. Ay, como si no lo hubieras hecho antes. Bueno, pues esto gira de forma inclinada. Si o sea, hacia arriba y hacia abajo, así. Esto orbita así. Ah, ok, no va como dándome vueltas no, a mí. No, no, lo hace de forma inclinada. O sea, el polo norte, polo sur más no, o menos. No, de forma inclinada. Ok, wow, no, pues. Sí, está increíble. Y uno piensa o sea, adentro... que cada vez que va recorriendo ve una posición diferente del planeta, sí, claro. No es la misma ruta. Claro que no. Y, ¿sabes? Yo pensaba... Oiga, por cierto, cuando quieran ustedes alguna coreógrafa para chambelanes o así... ¿Ya me pusiste a dar vueltas aquí? Bueno, espera. A lo mejor no es eso. Yo pensaba que pues iban así hechos un remolino adentro de la nave. Pues pero a 27 mil no, kilómetros no, por bueno, hora andan bueno, pegados no. a la pared. Encontré un video de la doctora Williams en la que pues está demostrando todo lo que hacen ¿No dentro. ¿No amas a la doctora Williams? Ay, es increíble. A ver, vamos a ver a la doctora sí, Williams. Veámoslo. Ok, pero vamos a ponerlo aquí. Pues eso es un cuartito sí, de la nave. Sí, sí, sí. Y mira, dice que tiene su almohadota. Y la almohadota es como para pues que para abrazarla, para de... sentir calorcito. Pues sí, ¿no? Y está súper acogedor el espacio. Sí, ahí ves, está peinando su cabello. Porque, pues... No, pues aunque se peine. Pues claro. Pues no hay gravedad, ¿no? El cabello no se cae. Bueno, por ahí, ¿qué te preocupas por eso? Oye, ¿qué? Mira, la pasta de dientes. Mira, chica. Va a salir el chorrote. No, pues, ay, ¿cómo crees? Es pegajosita. No. ¿Ya viste? Bueno, hasta ahí es como normal. Menos la medallita de Carmen que está ay, ve el agua. El agua está increíble, Ve las gotitas. Y el agua se le pega al cepillo. Sí, porque si no sale así por gotitas. Mira, ve. Se le fue la gota. Eso es algo que yo haría. ¿Qué está haciendo? Pues nada. Mira, se divierte la doctora Williams. Sí, obvio. Está increíble. Pues, ¿qué crees que hace allá arriba, aparte de... ¡Ay, qué padre! La bonita la amé. No, está padrísimo. Ve cómo flota todo. O sea, no hay un movimiento como de que van a... ¿Cuántos kilómetros por hora? 27 mil kilómetros por hora. Sí, no se siente nada. Y la señora nada, es como si estuviera en su baño. Ve, ahí dice que hay dos opciones. Que se la trague. Ah, ok, se tragan. Debe ser una pasta especial. No, dicen que no es tóxica. No es tóxica. Nada. Uh-uh. Eso es para, pues, ir al baño. ¿No? Sí, supongo que ya lo sé para qué todos, es. Todos, creo. El hollín le tienen que atinar bien. Pues sí, tiene que tener buena puntería, porque si no, imagínate no, volando. No, pues sale flotando como el agua, imagínense. Y ve, ahí va el otro tubito. Y dice que así hace señal de pues, que se tapa la nariz porque mejor lo cerró. ¿Y ese es qué? ¿Es la mascarilla de oxígeno? No, eso es para... Pues, ¡ah, por para el la otro pipí! Lado. Pues sí. ¡Oh! O sea que si es uno para la pipí y el otro... Imagínate qué incómodo. Pero, por ejemplo, es los que eso. Hacemos al mismo tiempo pipí y popó. Pues también se puede. Dice que también se puede, obvio. ¿Y eso qué es? Ah, esa es la comida. Ah, ya lo todo lo hacen todo lo hacen en la tierra y pues ya lo empaquetan. Ah, pues sí, pues ahí arriba no hay forma sí, de cosechar claro. que el jitomate. Luego imagínate estar sin comer carne o esas cosas. Así de que el domingo pase la nave de doña Chonita vendiendo picaditas afuera. Me da dos picaditas, ya lo iban empaquetado todo. ¿Podrán hacer peticiones de comida? Ah, yo creo que sí, ¿no? Así de, oye, ahorita que llevas échame para allá abajo, mano. Tráeme un chilate. Sí, pero imagínate lo que llega, ajá, lo que pues, regresa. Yo creo que sí han de tener como peticiones. Mira, ¿qué es eso? La mayonesa Maco sí. Helms. Está increíble. No, la doctora Williams es encantadora. Si ustedes quieren ver sus videos, sí. pueden entrar a YouTube, poner International Space Station y buscar a la doctora Van a Williams. Van a ver la realidad de las cosas. Muchas gracias, Grecia. No, me encantó qué? El contenido de la Estación Espacial Internacional. ¡Un aplauso! Considerando que en el mundo hay casi 200 países, son muy pocos los que tienen una agencia espacial como la NASA en Estados Unidos. Pero, ¿cómo anda México en este tema? Podemos decir que no estamos en las primeras posiciones, pero estamos encaminados hacia allá porque ya contamos con la Agencia Espacial y ese es el primer paso que todos los países tienen que dar para desarrollarse en ese rubro.
¿Con qué presupuesto cuenta México para la exploración espacial? El presupuesto que México tiene para esta exploración es como de 10 a 15 millones de pesos. Necesita por lo menos 10 veces más para poder funcionar. Destinar un buen presupuesto a la ciencia es la mejor inversión que puede hacer un país. Porque eventualmente la ciencia es la que va a rescatar a cualquier país de cualquier problema. Transporte, ciencia. Educación, ciencia. Comunicaciones, ustedes están viendo este video gracias a la ciencia y a la contraseña del vecino, la cual también es ciencia. Enfermedades, no manchen. O sea, básicamente los hospitales están hechos de ciencia. Y me muero de envidia de saber que en este momento en otros países están lanzando cohetes espaciales. Y aquí el 56% de los mexicanos consideran que los científicos, debido a sus conocimientos, tienen un poder que los hace peligrosos. El 30% creen que los números de la suerte existen. O sea, hay un 23% de gente que cree que el universo fue creado en 7 días y no fue creado en el Big Bang y que literalmente existió el Arca de Noé. Y casi el 38% dice que los hombres convivieron con los dinosaurios. ¡No manchen! O sea, hay una gran diferencia entre ver Jurassic Park y tener un libro de ciencia de dinosaurios en la mano. Y estos son datos reales de la encuesta de opinión pública en torno a la ciencia que aplicó CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El 40% afirman que hay personas que tienen poderes psíquicos. O sea, que creen que hay videntes, chamanes, tarotistas, astrólogos, y lo que necesitamos son astrónomos, más gente de ciencia. A diferencia de la astrología, la astronomía es una ciencia y su lenguaje son las matemáticas. Y de verdad, si los medios destinaran el tiempo que le dan a los astrólogos, que dicen los horóscopos, a astrónomos que nos contaran la historia del espacio, no tendríamos al 30% de personas que no cree en la evolución de las especies, ni a la gente que cree que el hipo se quita con un hilito rojo con saliva en la frente. Tendríamos a más gente marcando por teléfono para aplicar a programas espaciales y no gente marcando por teléfono para que le digan si su pareja es compatible con su signo. O sea, la nave que está flotando ahí arriba está hecha de ciencia pura, de astrónomos que están dejando su nombre grabado en la historia. Porque también hay gente que decidió ser extraordinaria, Y es por ello que en este programa invitamos a científicos apasionados en astronomía. El meteorólogo Roel Ayala, experto en gestión de riesgos. La maestra Angelita Memije, divulgadora de ciencia. Y el ingeniero Eduardo Piña, jefe del planetario del Museo Universum de la UNAM. ¡Bienvenidos! Qué gusto tener a gente pues, tan inteligente en el programa, tan estudiada. Quiero que me cuenten y nos cuenten a todos. ¿Qué onda con la Estación Espacial Internacional? ¿Dónde nace el proyecto? ¿Por qué tenemos una nave que le está dando vueltas al planeta? Bueno, primeramente, el ser humano siempre le ha interesado todo lo que le rodea. Los elementos han sido parte del motivo de su estudio, de su análisis, desde que el hombre, el ser humano, tiene conciencia como tal. Y muchas de las culturas en diferentes partes del mundo ha tenido este deseo de volar, de imitar a las aves e incluso el poder estar cerca de sus dioses. Muchas de las religiones incluso lo mencionan, que sus dioses llegaban del cielo. Y allá se iban también. Justamente ese deseo de poder volar lleva a toda esta evolución, este avance, este estudio. Y ahora, el momento más importante del humano en cuanto a la intención de poder llegar para allá arriba, más que un avión o un papalote, es pues, el haber llegado a la Luna hace casi 50 años. Pero la Estación Espacial Internacional pues, ya supera este momento. Yo creo que la Estación Espacial, cuando la pensaron, había la carrera espacial entre los europeos, bueno, lo que es la Rusia y los americanos, y obviamente ganó la conquista de un objeto que es la Luna, los americanos, uh-huh. Pero los rusos fueron los primeros que lanzaron un objeto al espacio, que fue el Sputnik. Uh-huh. Y cuando ellos se pusieron de acuerdo, porque realmente teníamos el problema político de Rusia, que ya dejó de ser la Unión Soviética y se fueron varios países independientes,
Entonces hubo un acuerdo entre los Estados Unidos y los rusos en poder hacer un desarrollo tecnológico como es la Estación Espacial Internacional. O sea, los dos iban en carreritas de yo primero. Claro. Y gana Estados Unidos, pero Rusia... Gana también. Rusia lanzando el primer objeto al espacio. Pero después, Estados Unidos poner América. Un nombre. Así es. ¿Y en qué momento deciden, pues vamos a trabajar juntos? Pues cuando Rusia empieza a perder poder económico, los Estados Unidos también no tienen tanto poder económico para poder desarrollar una estación espacial internacional. Ya se tenía desarrollada la estación. O sea, sí, hacer una casa es una lanota, una casa flotando. Ah, sí, claro, pero además ya se tenía la experiencia por parte de los rusos del 71 de tener una casa, un laboratorio, que era el Soyuz. Sí, y después la estación Mir. Ah, esa sí sale en la película de Gravity. Claro. Es la que salva a Sandra Bullock, sí. Si no me equivoco. Así es. Y ya en la época de los 2000, bueno, 1998, se ponen de acuerdo en hacer un proyecto en conjunto y entonces lo que era la Mir 2, la continuación de la Mir, pasa a ser parte de la Estación Espacial Internacional con los americanos que tenían una estación que era la Freedom con Ronald Reagan y después los japoneses que también tenían ya interés en el desarrollo espacial. Y juntaron varios países para poder desarrollar lo que conocemos como la Estación Espacial Internacional. Y más o menos, o sea, un cohete espacial que saca un centro de comando como la NASA en el Cabo Cañaveral, en Florida, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto peso puede llevar una nave al espacio? Porque esta máquina pesa 400, ¿cuántas toneladas? 400 mil toneladas. No puede ir todo eso en un solo viaje. Sí, no, claro. O sea, ¿la van armando poco a poco o qué onda? Sí, sí, han sido diferentes viajes los que han llevado partes de todo este complejo. Que el baño complejo. Primero. Exactamente, por partes han ido colaborando. Es interesante mencionar también que todo esto nace de la cuestión bélica. Después de la Segunda Guerra Mundial empiezan a querer predominar un país sobre otro. Uh-huh. Afortunadamente esa decisión no la toman en la Tierra, es decir, no experimentan en la Tierra, sino lo hacen en el espacio. Esto permitió justamente el desarrollo de la tecnología espacial. Y es así como bien lo mencionan, al paso del tiempo, esfuerzos aislados no pueden llegar a una conclusión definitiva, deciden unirse y es así como aportando partes, cada uno va con sus respectivas naves, aportando parte de todo ese complejo. ¿Cómo la arman? O sea, por ejemplo, tengo entendido que fue considerada para 12 habitantes, pero se descompuso un área, creo, y ahorita nada más alberga 6. Pero ¿quién diseña la cocina, la sala? ¿Tienen televisión? ¿Cómo funciona ahí arriba este aparato? Me toca a mí. Muy bien, maestra. Bueno, pues yo quiero decirles que esto que acaban de platicar nuestros compañeros de este panel, nos da la impresión y aquí vamos a ver el beneficio que la humanidad tiene en haber logrado esta exploración espacial. Apenas acabamos de cumplir 60 años, el año pasado, el 4 de octubre, que se cumplieron los 60 años de que se lanzó el Sputnik. Entonces, esto ha hecho que hoy en día estemos hablando de la estación espacial. Pero, ¿en qué nos ha beneficiado a nosotros? Creo que hoy no podemos estar un solo día sin todo el avance del espacio. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿quién de ustedes se les olvida el teléfono y lo dejan en casa? Se regresan. Esa es parte de la tecnología, de la comunicación, los GPS, la aeronáutica, los barcos, o sea, todo ha sido en beneficio de los seres humanos. A lo mejor hay personas que dicen, ¿qué objeto tiene? Sí, como que ¿para se... qué sirve sí, aquel aparato? ¿En qué me beneficia a mí si está allá arriba? ¿En qué me arriba? Beneficia? Bueno, amárrense los tenis, en lugar de las agujetas con velcro, pues hasta ese velcro fue creado para que los astronautas en la estación espacial no se les fueran las cosas. Como sí. Vimos hace rato, sí. Acaba de usar la pasta de dientes, tiene velcro, la pared tiene velcro, la deja pegada en la pared. Y algo que yo quiero decirles es que cada 6 semanas llegan los alimentos. ¿Cada 6 semanas? Cada 6 semanas les llega la provisión de alimentos. Allá no tienen cocina, Arturo. Allá les llevan todos los alimentos. En su topper. No, 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 Arturo. Y las señoras aquí han de decir, pero me traes mi topper. ¿Y qué crees? Que las esposas de los astronautas tienen comunicación con ellos y le dicen, te voy a mandar el diente una salsa. De Juanito. Bueno, no, el diente no.
Una salsa. Entonces, lo que les preparan la salsa y la mandan. Y allá todo... Está increíble eso. Sí, pero aparte, quiero decirles algo que nos va a hacer sentir más orgullosos a los mexicanos, porque ¿qué creen? ¿Qué? ¿Qué creen? Que allá en la estación espacial, las tortillas de maíz es la moneda que ellos pagan para poder dar un servicio. ¡No! ¡Sí! Fíjate, Arturo, amigos. O sea, ¿cómo cuando, la tortilla de maíz? Mira, tú sabes que el doctor Rodolfo Neri Vela, la primera vez que subió al espacio, él dijo, yo quiero llevar tortillas al espacio. ¿Tortillas? ¡Tortillas! Sería el último en lo que pienso. Sí. Agarro mi casco, mi tanque extra, ¿una tortilla? Tortillas. ¿Y saben qué? Hoy se ha convertido en uno de los alimentos preferidos por todos los astronautas de todo el mundo. No creas que solo son mexicanos. Es la aportación que hemos hecho los mexicanos al espacio. Pero ¿saben qué? Los sábados toca aseo. También allá. ¿Cómo? Toca, se ponen a limpiar. Y si, sobre todo el área del baño. Y entonces, no, bueno. Cuando a alguien le toca limpiar el baño, le dicen, hazlo tú. ¿Y qué me das? Te doy una tortilla, ¿no? Ah, ya entendí. Sí, entonces, claro. Si sí, se pelean por las tortillas. Se pelean, o sea, por las tortillas. Vamos a jugar Jenga. Híjole, ya te andan volando, las perdiste, dame tus tortillas. Así es. Está buenísimo. Sí, entonces, de verdad que es algo, pero ¿saben ustedes que parte del avance de la medicina que hoy conocemos está basada precisamente en toda la exploración espacial? No creas que nada más se la pasan mirando a la Tierra. Hacen 600 experimentos allá. Llevan sapos, hormigas, plantas, lo que tú menos te imaginas hay ahí en la estación espacial, y ellos llevan un registro de cómo se comportan los animalitos de la Tierra en un lugar donde no hay casi gravedad. Hombre, a mí que me lleven de experimento, maestra. ¿Quieres ir? Claro, está buenísimo. Eso de estar estudiando para ser otra vez abogado, las mismas carreras de ahorita, astronomía, astronáutica, bueno, idiomas. Probablemente dentro de poco también haya leyes astronómicas. Está increíble. De momento no, ¿sí? Lo hay. Híjole. Tienes una deuda con Marte, ¿no? Ya me está hablando el marciano, que el terreno, que cuánto. Oigan, para terminar, me gustaría saber si nosotros, los mortales, aquí abajo sin telescopios, podemos ver la Estación Espacial Internacional. ¿Ok? Claro, sí, la estación, como bien dijeron, ya orbita la Tierra y le da 15 vueltas a la Tierra en un solo día. Incluso hay una página de la NASA, la app, en la cual tú puedes checar ese seguimiento de la Estación Espacial Internacional para saber si en Chilpa... Cuando pasa por tu cabeza, cuando ¿no? pasa por tu ciudad. Así wow, es. ¿Y lo podemos ver qué tipo, al amanecer, atardecer? Pues dependerá en el momento que pase. Acuérdate que le está dando 15 vueltas en un día a la Tierra. Es que yo una vez iba en la calle y vi que todo el mundo estaba volteando para arriba y decían, es que es el Armageddon. Y la señora sacó una Biblia, se ponía a rezar, y los otros decían que eran unos ovnis, que ya... Yo dije, es la Estación Espacial Internacional. Conocimiento nos da poder. Muchas gracias a nuestra mesa de panelistas. Miren, esta es la única vida que tenemos. La única. Y ser extraordinario es una opción que podemos elegir o que podemos dejar pasar. ¿Cuántos lugares del mundo han visitado? ¿A cuántas personas extraordinarias han conocido? ¿Cuáles son los sueños que no han cumplido? ¿O cuáles son las metas que querían cumplir cuando eran niños? En este momento, allá arriba hay personas dándole 15 veces la vuelta a la Tierra en un día. Y es muy posible que ellos, desde niños, hayan dicho que querían ser astronautas. ¿Qué tienen ellos que no tengamos nosotros? Y podría decir muchas opciones, pero lo que ha llevado a la humanidad al espacio es nuestra curiosidad. Y la curiosidad es algo que tenemos que alimentar de conocimiento todos los días de nuestra vida. La educación, a través de la ciencia, nos va a librar de la ignorancia. Y quién sabe, es muy posible que muchos niños, jóvenes o incluso adultos que están viendo este programa sueñen con algún día poder ponerse un traje espacial y sentir lo que es flotar en el espacio. Las posibilidades están y es la única vida que van a vivir. Háganlo. Soy Arturo Monroy, síganme en mis redes sociales y nos vemos la semana que entra. Busca un espacio con tu familia para observar las estrellas y contemplar las maravillas del universo. Si quieres asistir al programa, envíanos un mensaje y consigue tus accesos.
¿Qué opina tu familia sobre los temas del programa de hoy? Platícalo con ellos y escríbenos sus comentarios. Comparte este programa. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal.